keeping it hot. Now I just spread all through the hood, I'm back controlling the block. Get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Now I just spread all through the hood, I'm back controlling the block. Get fresh off the grill, get fresh off the grill, get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Get fresh off the grill, get fresh off the grill. Now I'm bouncing the hopper, nigga, you can't stop me. Welcome to this track. Enjoy your racing. Muy buenas a todos, chicos. Pues nada, os traigo aquí el vídeo de las semis, de los que han hecho los mejores tiempos. De momento está la cosa reñidita. Falta mucha gente todavía por clasificar y tal. Y bueno, ahí os tengo a cuatro pilotos con sus semis correspondientes. Faltaría el hombre de la pole, el chaval de la pole, Juanmi, que estará guardándose las cartas para el final. Y bueno, ahí vamos viendo. Probablemente no se le escape la pole en esta carrera, ¿eh? Bueno, antes de nada, un saludo a todos los aficionados al Radio Control y en concreto a los socios del Club Abar Estándar, Mendaro, mis compañeros y amigos. Y nada, pronto ya nos veremos y podremos andar ya con los coches en la vida real, que es lo que nos apetece a todos. Ahí vemos a David Toth, el primero, seguido de Adrián Pariente, los dos jovencísimos y que tienen unas manos espectaculares, la verdad. Vamos a una vuelta con David Todd. Vemos cómo corrigen en el aire con la dirección. Muy fino cómo andan estos dos. El salto este que era complicadillo, pero bueno, una vez que lo practicabas bien y tal, ahí se ganaba bastante tiempo. Vemos que a Adrián se le está escapando un poquito a David Todd en estas vueltas, pero bueno, ya iremos viendo que algún fallo cometerá Adrián. Vamos a seguir un poco con Adrián. El pequeño de los Pariente. Una máquina el chaval.
Aparte que van cogiendo ritmo, empiezan a salir los 29. Que son vueltas ya para mí súper rápidas. Insisto que este intento de momento son los primeros clasificados de semis, pero falta mucha gente por clasificar y no serán resultados definitivos, ¿eh? Pero bueno, quería subir ahora un vídeo y para que vea la gente cómo andan estos chavales y eso, pues no será el resultado definitivo, pero bueno. A ver si con un poco de suerte nos colamos en la final, que se disputará mañana. Y a disfrutar. Quería agradecer también a la organización de las carreras estas, de las Spanish VRC Pro Series, porque la verdad que han logrado reunir a bastante gente y hacer unas carreras bastante atractivas. Así que, Alain, Soriona, qué tío. Un placer. Bueno, vamos a dar una vueltita con David. Vamos a cambiar la cámara. Vamos a poner aquí alguna otra cámara, la cámara de la GoPro, para que veáis cómo se menea todo. Es una locura. Ahí ha fallado Adrián, ha tenido un vuelco, parece. Y ahí se le echa encima David Toth. Cámara de seguimiento. Pequeño fallito hay. Pero bueno, siguen para adelante. Vamos a ver si logramos encontrar la vista que quiero. Esta, la vista del dron, que le llamo yo. Vamos a verle. Vamos con el primero. Muy rápido el joven piloto madrileño Adrián. Muy rápido, muy rápido. Ya vemos que comete algún fallito, pero bueno, el ritmo que tiene se lo puede hasta permitir. Ahí entra el primer repostaje. Y vemos que David todavía continúa. Con lo que David ahora mismo se coloca primero. Ay, falló David. Qué pena. Vemos el repostaje. Y limpio para afuera. Vamos a cambiar otra vez la cámara. Y vamos a dar una vuelta con Iñaki Saitua. Aquí, el pollito. Ahí voy. A trancas y barrancas, pero bueno. Disfrutando, la verdad, disfrutando mucho.
Vamos al repostaje, que creo que no la lío. En entreno la solía liar en la salida o en la entrada. Vamos, vamos, un caos. Pero bueno, parece aquí tranquilamente y limpio. Aquí vemos el salto pesadilla este, que a veces, uf, muy justo iba, ¿eh? Pero bueno. Ahí la he liado. Bien, buen momento para grabarme. Cago en la leche. Y ahí viene Adrián como un cohete que me pasará en breve ya, digamos. O sea, la primera doblada ya en la vuelta 16 o 17. Ahí vemos que intento ir suavecito, sin liarla mucho, bueno, a mi ritmo. Porque si apretaba, buah, me ponía muy nervioso y la liaba, vamos, vuelta por vuelta. Entonces, pues bueno, piano, piano, a intentar hacer 31s y 32s, por ahí andaba la cosa, y a no volcar, la verdad. Ahí vemos lo que gana Adrián en un momento, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Muy bien. Vamos a dar aquí una vuelta con Romero. León. A ver qué tal va. Este opta por hacer el 2-2-1 y no arriesgar en ese salto. Pero bueno, yo considero, en entrenos ya lo vi desde las primeras vueltas, que ahí se perdía bastante tiempo si abortabas ese salto. Entonces, pues había que hacerlo, se entrenó un poco y mira, mejor ir haciéndolo. Ahí creo que he tenido yo un fallo y se me echa encima. Ahí parece que le cuesta la frenada después de los montículos, de los dubis. La verdad que ya mangas de 20 minutos se hace cansadito, ¿eh? Cansadito. El nivel de concentración tiene que ser alto y, uff, a mí personalmente me ha costado, ¿eh? A partir del primer repostaje a mí se me hace todo ya casi cuesta arriba. Vamos a cambiar de vista. Vamos a poner un poquito aquí la GoPro encima del coche de Romero León. Ahí vemos que pierde un poquito de tiempo al abortar ese salto. Pero bueno. Le salen buenas vueltas, ¿eh? O sea que no es mala tampoco su estrategia. Aquí vemos la recta interminable. Aquí chillaban los motores, que daba dolor de corazón oírlos. Pero bueno, como ya dije en otras ocasiones, como no pagamos nosotros los motores, pues a tope. Que chille, que se queje lo que quiera el motor. Que son gratis. Había fallado. Me vuelvo un poco loco con las cámaras, ¿eh? Todavía no las conozco bien. Vamos a dejar esta un poquito desde arriba. Y vamos a ir con la cabeza de carrera con Adrián,
Que ahí sigue, metiéndole 29 al asunto. Mira, justo por hablar, fallito. Se ha hecho un Robert Badge, como digo yo, se ha desvolcado el solo, muy hábilmente. Y mira, ese extra de tiempo que ha ganado tras el fallo. Ahora veremos si aprieta o no. Mira, le toca repostar. Desde aquí lo vemos. A ver qué tal sale. Por ahí voy yo. Y ahí sale Adrián. Ahí se ve como la diferencia de ritmos hace que él se vaya cada vez más de mí. Y bueno, notoria diferencia. En una vuelta ya me ha sacado, vuelta y pico, me ha sacado un mundo, la verdad. Buf, ahí, cómo ha librado. Estos tienen unos reflejos que alucinan. Vamos a seguir con David. Bueno, explicaros cómo se ha organizado este evento. Se empezó haciendo una ronda de octavos de final con 3 intentos a 10 minutos, creo recordar. Luego los 50 primeros pasaban a cuartos, que eran, si mal no recuerdo, 2 intentos de 15 minutos. Y luego ya las semis, pues un único intento a 20 minutos. Y las finales, la verdad, la final absoluta, digamos, no tengo muy claro cómo se va a hacer. Sé que es una sala multiplayer, sin contactos, que pasan los 10 primeros. Mira, ahí fallito de David. Qué pena. Digo, que pasan los 10 primeros clasificados de semis a la final. Va a ser mañana domingo. La hora, ya te digo, no tengo muy claro cuándo va a ser. Y nada, a ver si hay suerte y nos colamos, ahí. Otro fallito de David. Ahí parece que ya va un poco nervioso. Y como a todos, ¿eh? Hay un momento que, uff, cuesta volver a concentrarse y cometes un fallo y vienen dos seguidos luego. Así que nada. A ver si la gente se anima. Yo entiendo que ahora con el tema de tener un poco más de libertad para salir a la calle y tal, pues esto no está tan en auge como en pleno confinamiento, que las carreras de eléctricos nos juntamos 100 y pico personas. Pero bueno, si se organiza otra y sacamos un rato, pues volveremos a participar, la verdad. Así que animo a la organización, a Line y demás, pues que os animéis a hacer otra, oye. Y si hay poca gente, pues los que estemos pocos, pues correremos. Así que eso. Ojalá haya más y mejor. Hay mucha gente que la categoría de Nitro no le gusta. A mí personalmente me gusta más que la de eléctricos. Primero el tema de los repostajes, la verdad que me parece que le da un encanto especial al tema. Y luego pues la forma de pilotar me parecen coches más dóciles. Los eléctricos es mucha potencia, uf, no sé, se me hace más complicado llevarlos. Con el gas noto más realista el funcionamiento del coche. Puedes jugar con los embragues, con el setup de la misma forma, pero no sé, lo veo más llevadero. Esto para gustos colores, ¿eh? Pero bueno, a mí personalmente me ha gustado esto. Ya con mis colegas del club solíamos hacer carreritas ahí online.
Pues la primera que nos marcamos fue una de 45 minutos, que fue una locura, la verdad. Una locura. O sea, demasiado tiempo para estar ahí pegado al monitor, pero bueno, nos echamos unas buenas risas y oye, las manos dormidas, el uno deshacía pis, el otro tenía ganas de fumar, bueno. Una risa, la verdad, unas risas. Y luego, pues alguna otra hemos corrido a 30 minutos. Y, uff, se hacen largas estas carreras, ¿eh? Y si lo tomas ya un poco en serio y vas ahí con presión, pues más largo se hace todavía. Vamos a seguir con Adrián. Vamos a poner la cámara esta, la normal, la del podium, que es desde donde yo piloto. Me parece la vista más realista, digamos, ya que es un simulador, pues intentar que sea lo más realista posible el tema. Vemos cómo mueve la dirección en el aire, una gozada, ¿eh? Una gozada verles. Aquí vemos los tiempos desde la vuelta 28, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 29. Buah, una máquina, ¿eh? Una máquina rodar así de constante y tan rápido. La verdad. Muy bueno el chaval. Esta va a ser la última vuelta y vemos. Adrián primero, David II segundo, Iñaki tercero y Romero León cuarto. De momento, los cuatro primeros clasificados. Supongo que en breve empezaremos a caer todos cuesta abajo. Insisto que falta Juanmi, que es el que se llevó la última carrera de eléctricos. Y el chaval que ahora mismo está más arriba en esta carrera. Ya en cuartos nos metió a todos un par de vueltas, creo, mínimo. O sea que. Pues hasta ahí el vídeo, chicos. Espero que hayáis disfrutado del pilotaje de estos ases. Y nada. A ver, tenemos suerte y nos colamos en la final de mañana. Aquí vemos los tiempos actualmente. Son las 9 y 25 de la noche. Y de momento falta gente por clasificar y seguimos igual que antes. Adrián primero, David Toth segundo y yo mismo tercero. Nicolás Romero León cuarto. Alonso Domínguez Pinazo quinto. Mario Bernal Jiménez sexto. Antonio Manuel García séptimo. Alex Gómez octavo. Noveno Joan González Rodríguez. Y décimo Raúl Infante. Así que nada. Espero que la gente que falte clasifique ya y como digo, a ver si hay suerte y nos colamos en la final. Venga chicos, un abrazo a todos. Hasta luego.